previamente cocinamos los hígados de pollo con un poquito de vino blanco. Están cocinados, los turbinamos con nata y un poquito de mantequilla, acabamos con el punto de brandy, lo enfriamos y ya solamente cortarlo y servir. Con un poquito de pan de campaña recién tostado, está buenísimo. ¿Y va acompañado de...? Va acompañado de una compota de cebolla caramelizada con miel. Queda un buen acuerdo el uno con el otro. Acabaremos. ¿Y Mariano? ¿Tapa? Sí, la tapa es un consiste en un cordero estofado a baja temperatura con verduras y una base de cucuy con verduras también para acabar el plato y hacer ese conjunto de la carne. Pues muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias y se aprovechen. Yo diría que es la cita gastronómica más esperada para todos los muchameleros y visitantes, porque vamos, es empezar y sale todo el mundo a la calle a disfrutar del ambiente, a disfrutar de los establecimientos, de las tapas y de toda la programación que tenemos a la vez que se realiza el evento Mucha Tapa. Empieza mañana, del viernes 10 de mayo al 26 de mayo. Y bueno, como bien he dicho, con el paso del tiempo se ha consolidado Mucha Tapa como producto de turismo gastronómico, entre tantos bellos que hacemos, pero este por excelencia. Décimo aniversario, 10 años realizándola, a lo largo de estos años hemos ido innovando, modificando, pero aquí estamos con ello. Realizando los establecimientos de restauración, que gracias a ellos se consiguen hacer estos eventos. Del 2018, la campaña del 2018, los datos que tenemos son 18.207 tapas vendidas, siendo casi un 80% local del municipio, y un 20% gente de fuera que nos visita. Y vamos a mantener el sistema de votos y premios a los establecimientos participantes con la mejor tapa del público. Y después, dentro de la categoría profesional, los vamos a mantener la tapa más innovadora, la tapa más tradicional y el mejor cóctel. La elección la va a seguir realizando un Mystery Shopper, que contamos con él desde hace un par de años. Y bueno, en el folleto de este año que hemos diseñado, como podéis ver, están las cuatro tapas ganadoras del anterior año. Como en ediciones anteriores, ponemos a disposición el tren turístico, donde estará viernes y sábados por la tarde durante Mucha Tapa. Que aparte, pues acerca a los visitantes a los establecimientos y también pues da pie a conocer el casco antiguo. El Hotel Buenalba ha colaborado anteriormente y sigue apostando porque es un municipio de Sanjuanín. Venga la población también a la organización de Buenalba y puedan disfrutar de los tres restaurantes que participan en esta décima edición, ¿no? Este año, como es la décima edición, el Hotel Buenalba pues ha decidido coger su escapada más vendida para regalarla a esta edición. Esa escapada plata, que incluye alojamiento, desayuno y una cena romántica para dos personas, y después incluye también un producto muy exclusivo que gusta mucho a la gente, que es el spa nocturno. La gente puede disfrutar del spa por la noche, a partir de terminar la cena, ¿vale? Durante una horita, en exclusiva, en nuestro spa. Lo cual pues, la hace una escapada diferente, muy atractiva, y es la más vendida. Somos de los pocos hoteles que ofrecen esta posibilidad de disfrutar del spa nocturno por la noche, y la verdad que tiene una gran aceptación. Bueno, yo, como bien ha comentado Eduardo, pues en primer lugar felicitar al Ayuntamiento de Muchamel. Es la décima edición, con lo cual ya es un producto más que consolidado. Asimismo, agradecer que otro año más pues, haya sido Buenalba el lugar donde se realiza esta presentación, ¿vale? Bueno, porque somos un punto turístico importante dentro del municipio, que es de los pocos que dispone de campo de golf y de hotel consolidado de golf. En nuestro caso, bueno, pues colaboramos con un par de premios diferentes. Por un lado tenemos el restaurante de
personas. Y luego también, pues como en junio, como muchos de vosotros ya sabéis, da comienzo a la temporada de piscina de verano, bueno, pues también una serie de entradas para la piscina para todos aquellos usuarios o participantes en el concurso Mucha Tapa, que me consta que son muchos los que una 14 días, pero a la semana ya han entregado dos o tres cupones llenos, con lo cual, bueno, pues ahí realmente lo has comentado antes, y más son 18.000 tapas que si podéis o tenéis tiempo de mirar incluso en el folleto, no es la tapa o el pincho tradicional, es decir, te ha comentado Eduardo, pues la tapa que ofrece el Bonalba, pues la de la Campo de Goyo Bonalba, del restaurante, es cordero estofado con cuscús y con sus verduras. Quiero decirte que es que ya no es un pincho, son unas tapas pues un poquito más cocina en miniatura, ya vemos de, en su caso algunas, pues de un tenedor y cuchillo, no la tapa de un pincho. Bueno, esta parte, el regalo que otorgamos dentro del concurso de tapas es la altura del ganador en cerveza. Puede ser Roma y puede ser uno más bajo o más alto, pero bueno.